En Italia, allá murió el escritor y editor Roberto Calasso a la edad de 80 años. Sus libros han sido traducidos en 25 idiomas y se han publicado en 28 países. La muerte de Calasso se, se conoció el mismo día en el que se publicaron sus dos últimas obras.